Hola familia, saludos y bienvenidos otro día más. Hoy vamos a preparar un pastel que es una auténtica delicia y sin necesidad de horno. Si lo quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajeta de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! En la batidora ponemos 200 gramos de migas de pan del día anterior o puedes utilizar galletas. Le añadimos 100 gramos de avellanas, 100 gramos de pasas, 100 gramos de pasta de dátiles o dátiles normales. Lo picamos un poco, no hace falta del todo. Lo ponemos en un bol. En un bol ponemos 100 gramos de chocolate y le añadimos 100 gramos de mantequilla. Lo llevamos al microondas unos segundos y le añadimos a la mezcla anterior. Lo mezclamos todo bien. Y esta va a ser nuestra base. La reservamos. Seguimos con la receta. En un bol con agua fría ponemos 4 láminas de gelatina y las dejamos deshidratar. Y vamos con el relleno. En un bol ponemos 2 yogures naturales. Añadimos 80 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla y 350 gramos de queso crema, crema de leche para batir. Lo batimos todo. Una vez está bien integrado todo, nos queda una crema así. La reservamos y sacamos la gelatina del agua. La escurrimos bien. Y la ponemos en 100 ml de agua caliente. La mezclamos. Y le añadimos a la crema poco a poco. Mezclamos. Y añadimos el resto. Batimos de nuevo. Y ya tenemos todo listo para montarlo. En un plato ponemos el molde sin base y forrado con papel de horno. Y vamos poniendo las migas. La presionamos, la estiramos bien. Intentamos que no dejar ningún hueco. Perfecto. Ahora vamos a poner la crema. Cubrimos todo, la extendimos bien. Ponemos otra vez las migas. Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, dale a me gusta y activa la campanita y así no perdés ninguna receta nueva. Y así vamos haciendo hasta acabar toda la mezcla. Ya lo tenemos listo. Y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas. Y si es de un día para otro, mucho mejor. Vamos a preparar la cobertura. En un bol ponemos 50 gramos de chocolate, añadimos 10 gramos de mantequilla y 3 cucharadas de leche. Lo llevamos al microondas unos segundos. Y lo mezclamos. Sacamos el pastel del frigorífico y vertemos la cobertura.
las cerramos bien. Intentamos no dejar ningún hueco. La llevamos al frigorífico unos minutos y la desmoldamos. Damos el molde, quitamos el papel y mira qué pinta. Es una pasada. Y lo presentamos. Ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Mira qué pinta. Fácil, rápido y es una pasada. Y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí. Probarlo. Una textura deliciosa. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!